Hola a todos, muy buenos días. ¿Me confirman si me escuchan bien? Bienvenidos a esta conferencia magistral que vamos a comenzar en unos minutos. Les voy a pedir un poquito de paciencia. En unos minutos ya vamos a dar comienzo, vamos a esperar a que se conecte más gente. Esta es una conferencia magistral que desde el área de ingeniería especializada pues, se ha organizado con muchísimo cariño. Queremos que todos pues no se vayan a perder ningún detalle, de hecho nos va a acompañar también la gerente general, Cristina Arango, así que vamos a darles unos minutos para que tanto nuestro invitado como la gerente se conecten y por supuesto haya el mayor número posible de asistentes a este evento. Les recordamos también que si quieren compartirlo con otros familiares o conocidos que sean externos de la empresa, lo vamos a publicar en tiempo real a través de un Facebook Live en la cuenta del acueducto, así que les pueden invitar a que lo sigan también a través de nuestras redes externas. En unos minutos nos saludamos y muchas gracias a todos por la puntualidad.
Buenos días a todos los que se van conectando a la sala. Muchas gracias por participar en esta conferencia magistral tan especial que estamos organizando desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Nuestro invitado, yo creo que en unos instantes va a estar conectado aquí en la sala y podremos dar comienzo a la conferencia de Lucio Chiquito. Buenos días a todos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta conferencia magistral. Como les decía anteriormente, pues es una conferencia muy especial que está organizada con muchísimo cariño por parte de el área, la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa. Antes de comenzar, les voy a pedir a todos, por favor, tengan mucho cuidado con los micrófonos y las cámaras. Ustedes saben perfectamente que si se mete algún ruido, pues interrumpe y no deja escuchar bien a los demás, así que por favor les pido que estén muy pendientes de eso. Por supuesto, también les invitamos a todos a que nos vayan comentando, a que inviten también de manera externa, ya que a través de nuestras redes sociales, del Facebook de la empresa de acueducto y alcantarillado, vamos a compartir esta conferencia magistral, pues que les inviten a que también nos sigan a través de ese medio y también recuerden que la grabación ya la estamos realizando, así que no hay necesidad de que hagan una segunda grabación o si no se interfiere la misma.
De nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Recuerden que somos agua para la vida, en este caso somos talento, y queremos destacar esta figura tan importante en el mundo de la ingeniería y que además ha tenido un estrecho vínculo con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Se trata del señor Lucio Chiquito, tiene 105 años de edad. Nosotros lo hemos querido decir de manera cariñosa, que es Chiquito de apellido, pero un grande de la ingeniería. Él es nacido en Cali, en el Valle del Cauca, de madre caleña y papá antioqueño. De hecho, nos va a atender desde Medellín. Él obtuvo el grado de ingeniero civil y de minas en 1941 y ha hecho los estudios especializados en la Institución de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Manchester en Inglaterra durante los años 1943 y 1946. Esto es durante la Segunda Guerra Mundial, de eso vamos a conversar con él. También hizo cursos avanzados de inglés y estadística matemática en la Universidad de Oxford y por cuenta del gobierno estadounidense fue seleccionado para adelantar estudios por un año en el Bureau de Reclamation en Denver, Colorado. Esta es la entidad más grande del mundo como centro de ingeniería que, para quienes no la conozcan, regula, diseña, construye y administra las grandes obras de ingeniería energética y de desarrollo en 17 estados de los Estados Unidos. Esto es básicamente un santuario de la ciencia y tecnología para los ingenieros. Como ven, la hoja de vida de Lucio Chiquito pues es totalmente atípica y con unos logros envidiables. Por supuesto, también adelantó estudios en temas muy especiales en las universidades de Colorado, en Fort Collins y en Texas, en Austin y en Houston. Y fue profesor de cátedra en la Escuela de Minas durante 14 años en las asignaturas de obras hidráulicas y geometría plana y del espacio. Además, trabajó 11 años en EPM, la empresa pública de Medellín, y fue fundador de las firmas de ingeniería Integral y SEDIC. También fue fundador de Camacol, de la Cámara Colombiana de la Construcción. Durante 50 años estuvo trabajando allí. También fue fundador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estuvo durante 30 años vinculado. También fundó la lavandería Los Trajes, una empresa familiar, y Tecnoclean, otra empresa familiar. Ha tenido una experiencia profesional de 69 años, de los cuales 59 han sido dedicados a la ingeniería de consulta. Y nos parecía un personaje que no solamente pues, es digno de admirar y de conocer su experiencia profesional, pero también su experiencia como persona en, esto, en estos de más de 100 años de vida. Y quisimos, y quiso estar, de hecho, nuestra gerente general Cristina Arango en esta charla para que ella misma pudiera conversar directamente con Lucio Chiquito. Así que inicialmente voy a saludar a nuestra gerente Cristina, que está aquí conectada, para darle los buenos días. Y bueno, yo creo, gerente, que es que tenemos un personaje digno de admirar en muchos sentidos hoy en nuestra conferencia. Hola Lucía y muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues sí, la verdad es que es un verdadero honor tener a Lucio en este espacio y que nos pueda compartir esas experiencias a lo largo de su vida, porque pues es realmente motivante y bueno, un honor tenerlo acá, Lucio. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esas palabras tan elogiosas. He tenido un gran placer en venir a acompañarlos en esta mañana. Y agradezco sobremanera la presencia de todo tu equipo directivo y de todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Espero pues satisfacer en parte las inquietudes que ustedes tengan al respecto y para mí será un placer que así sea. De manera que estoy listo pues para que empecemos esta breve charla sobre la empresa que manejas. Me complace sobremanera que sea una muchacha capaz y sobre todo que sea caleña, porque yo también soy caleño. Es decir, han importado en estas tierras para ayudarles a resolver los problemas. En verdad, yo me siento muy complacido. Estoy completando como unos 83 años de haber llegado a Antioquia. Soy hijo de padre antioqueño, madre caleña, y aquí me quedé. Aquí, y no volví a salir de Antioquia. Voy ocasionalmente a Cali, cuando pues todavía mis padres
pero ya murieron y entonces las visitas son más escasas. No me quedan sino dos obreros en todo Cali. Muchas gracias. Bueno, pues sí, además, otro caleño que pasa por, de alguna manera por la empresa, entonces pues para mí un honor adicional. Muchas gracias, Lucio, y sí, pues si quieren comenzamos, Lucía, no sé. Sí, adelante, Cristina. ¡Listo! Bueno, Lucio, nuevamente, pues en verdad que es un honor tenerlo acá, un gusto, una persona tan especial y referente para la ingeniería del país. Y me gustaría comenzar preguntándole, pues, ¿qué recuerdos tiene del ingeniero Wiesner en la empresa de acueducto alcantarillado? Pues el ingeniero Wiesner, pues es un ícono, un referente en nuestra empresa y entiendo que usted tuvo la oportunidad de estar con él. Entonces, no sé cómo lo recuerda y en qué circunstancias se vieron. Bueno, con muchísimo gusto. Es un poquito larga la relación porque tengo que mencionar también a un amigo y compañero de estudios, Carlos Ospina. Carlos Ospina y yo estudiamos en Santa Librada, terminamos bachillerato, sus papás lo enviaron a California a estudiar la ingeniería y yo me vine para la Escuela de Minas. Pero seguimos muy amigos, fuimos competidores en las enseñanzas de la misión alemana que estaba manejando el colegio en esa época. Él ganó unos cuantos premios y yo todavía el resto. Pues. Entonces, nuestras conversaciones eran de crear una oficina de ingeniería y eso se vino, pero desafortunadamente Carlos escogió a Bogotá y yo en ese momento estaba sufriendo de una neuralgia del trigémino y los médicos me recomendaron que me quedara en Medellín. Entonces ya me tuve que independizar de Carlos. Él fundó AULAP y yo fundé a CEDIC después de muchas peripecias. Carlos me puso en contacto con el doctor Wiesner, que era el jefe del acueducto, que estaban haciendo una serie de grandes obras y nosotros íbamos a empezar la construcción de las represas de Piedras Blancas. Era una empresa pequeña, la primera que se hacía en Antioquia, y entonces a mí me tocó ese trabajo desde un principio. No teníamos personal preparado y logramos conseguir en esa época a Luis Krieger, que era la autoridad mundial. Estuvo en Medellín varios días, nos dio muchos consejos. Y ya luego, Carlos me puso en contacto con el doctor Wiesner y toda dificultad que yo tenía, yo lo llamaba para resolverla. Y fui varias veces a visitarlo porque era importante el intercambio personal de expresión, de comprensión de los mismos términos de lo que estamos hablando. Total que yo prefería siempre ir a verlo y conveníamos cuánto lo podía hacer. Me dedicó mucho tiempo en todas estas cosas hasta que finalmente un día quedaron listas todos los pliegos y sacamos adelante la construcción de la represa Piedras Blancas. Ok. Bueno, pues impresionante. Lucio, y otra pregunta. En la época que le tocó, pues, ¿usted se imaginó que iba a poder llegar tan lejos? Porque es que usted en una época que no, me parece que no era tan usual salir del país, usted sí logró pues llegar muy lejos en sus estudios. ¿Usted de chiquito se imaginaba que iba para allá? Bueno, yo tuve la suerte de tratar desde muy joven con gente que había viajado al exterior, compañeritos del colegio, los papás, los
los primos, todo eso me fueron poniendo en contacto con el mundo exterior. Y yo, como estaba estudiando en Santa Librada con una misión alemana de 12 profesores que trajo la gobernación, un profesor por materia, pues yo me fui adaptando poco a poco a ese medio, medio extranjero para mí en ese momento. De manera que para mí no era mucha extrañeza. Y siempre he tenido sueños. Los sueños nunca paran y por esto, para cumplirlo, me refugié en el estudio con mis esfuerzos y disciplina para salir adelante. Desde muy pequeño me di cuenta de que si que yo quería sobresalir, tenía que dedicarme al estudio. Y ese era muy fácil porque no teníamos medios económicos, entonces la intención mía era ver libros y estudiarlos. Bueno, y por otro lado, pues para preguntarle cuál es el secreto de su longevidad, ¿cómo es un día en la vida de Lucio? Bueno, eso pues yo se lo dejo a mi Dios, o como dice la juventud, al señor del segundo piso. Pero le cuento que fui muy enfermizo casi los primeros 15 años, porque fue una época en que una cantidad de epidemias en el Valle del Cauca me dieron todas, absolutamente todas. Cada vez que yo me daba fiebre, yo me preocupaba mucho. Yo le preguntaba a mi mamá si yo me iba a morir y ella me entretenía el cuento con otras cosas. Y así llegué más o menos a unos 13 años. Y cuando empecé el colegio de Santa Librada, el rector, que era el doctor Mario Carvajal, un día me cogió de la mano y me dijo: yo lo siento, usted es bastante enfermo, yo lo voy a mandar donde un médico amigo mío. Me mandó donde un médico amigo de él, que acaba de regresar de Estados Unidos graduado, y me dio unas goticas que leían que era extracto de maíz, y empecé a tomar esas gotas y me recuperé en forma total, en forma. No sé si fue una bendición del cielo, pero en todo caso fue una coincidencia de que me recuperé permanentemente. Sí. Bueno, y por otro lado, ¿cómo fue vivir en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial? Que tuvo que haber sido una experiencia extrema. Pues fue extrema y solamente me di cuenta cuando a la noche siguiente que abordamos y llegamos al puerto de Bristol, nos bajaron a tierra firme y empecé yo inmediatamente a ver destrucción. Cuando íbamos a la estación del ferrocarril, aviones, restos de aviones en las mangas, edificios destruidos, pero yo me di cuenta que eso ya no tenía remedio. Y fuera de eso, yo tenía mucho deseo de estudiar por fuera, me entendía viendo fotografías de obras y cosas de esas. Total que, aun cuando me di cuenta de la gravedad de la situación, pues yo no tuve más remedio que pensar que seguir adelante. Y llegamos a la estación de Bristol, completamente destruida. Apenas había una piecita para el jefe de la estación y cogimos un tren que salió a la 1 de la tarde y llegamos a Londres, a la famosa estación de Paddington, que era otra cosa que habían destruido por completo los bombarderos. Me esperaba una señora representante del Consejo Británico y me llevó muy al norte de Londres, a un hotel. Me dio las instrucciones para el día siguiente. Estuve a las 11 del día en ese sitio donde están todos los directivos del Consejo Británico
Y allí empezó mi vinculación total con el Museo Británico. Me dieron un ayudante para empezar a hacer todas las vueltas y eso se hizo en 3 o 4 días. De verdad que al sábado siguiente me empacaron para Manchester. Allá me esperaba otro representante. Me llevaron a un hotel muy bueno y entonces me dio todas las instrucciones para el día siguiente. Bueno, impresionante. Y también tuvo la oportunidad de conocer a unos personajes muy importantes pues, para el mundo, como Fleming o Gibbs. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más sobre esto? Bueno, en las vacaciones del año 44, el Consejo Británico celebró unos cursos especiales en la Universidad de Oxford. Entonces, fuimos por ahí unos 20 estudiantes suramericanos a oír a conocer al señor Fleming, descubridor de la penicilina. Para mí fue muy satisfactorio el comienzo de esa reunión, de esa conferencia del doctor Fleming, porque él lo primero que preguntó que si había de Colombia alguien procedente de Cali. Y yo soy caleño, pues yo levanté el brazo. Y él me dijo, ¿usted es proveniente de Cali? Le dije, sí, soy proveniente de Cali. Me dijo, pues cuando regrese, dele a todos los caleños un saludo y un abrazo de mi parte, porque de allá recibí la muestra de los hongos, de las cocinas y del valle, para yo estudiarlas. Y con base en esos hongos, yo descubrí el penicilum. No puede ser. Y luego ya se prolongó en otras apreciaciones. Y dijo pues que estaba en principio estudiando la cosa. Pero ya el ejército la estaba tomando y unos cuantos personajes. Eso fue en junio. En diciembre de ese año me dio una gripa muy fuerte, me tumbó la cama 2 semanas y no había manera de que yo me aliviara. Entonces me acordé del doctor Fleming. Y le dije a mi médico que lo contactara a nombre de Lucio Chiquito y que te dijera que estaba sufriendo. Me mandó 7 pastillas para tomar una diaria. Me tomé las 2 primeras y me alivié por completo. Las otras 5 las traje a Colombia y las utilizaba muy de tarde en tarde. Pasados unos 2 años recibí una carta de la embajada diciéndome que el doctor Fleming iba a pasar por el aeropuerto de Cali durante un par de horas y que por lo tanto era bueno que si tenía la oportunidad fuera a saludarlo. Yo pedí permiso a la central de Chica ya para ir ese día al aeropuerto. Había unas 30 personas, la mayoría eran ingleses. Y yo me quedé de último para saludarlo. Lo hice expresamente. Porque el año 44 había escuchado sus consejos sobre el uso de la penicilina. Me dio un abrazo que todavía lo siento, de emoción, porque en realidad era la única persona que en ese momento el doctor Fleming conocía. Todos los otros señores eran desconocidos funcionarios del gobierno. Y entonces allí fue pues la felicidad más grande. Bueno, increíble, Lucio. Esas historias muy, muy, muy interesantes. Y pues impresionante haber tenido esas oportunidades. Bueno, y usted emprendió últimamente una tesis doctoral. ¿Qué lo llevó a hacer esta tesis, pues, a su edad?
Y bueno, ¿y qué significa el agua para usted? Bueno, mi primera estancia de los 3 años en Inglaterra, yo me dediqué al hidráulico. Tenía 2 grandes profesores. Uno de ellos había escrito el libro sobre centrales hidroeléctricas. Eran 2 volúmenes. Estuve con él unos 5 meses como tutor. Él ya tenía bastantes años y se jubiló. Y entonces, cuando iba a salir de la oficina, me llamó y me entregó su libro de 2 tomos, que era el que usaba él en las clases. Y me dijo: Lucio, no tengo más que regalarle que este par de libros viejos, que están pervosos. Y le dije: no importa, profesor, yo los voy a seguir conservando. Y aún los tengo, los miro de vez en cuando y los he seguido muy de cerca. Enseguida me cambiaron de tutor y entonces lo conocí en el día de graduación. Fui a la graduación ese sábado, algo muy hermoso. Y salieron todos los graduandos con sus togas y al final venían todos los profesores de la universidad. Y observé que el último venía mi tutor. Traía una toga muy especial, muy despampanante en los colores. Y entonces yo le pregunté a uno de mis compañeros que por qué era esa especial distinción con el doctor Boswell. Entonces me dijo: es que el doctor Boswell es uno de los 2 doctores en ciencias que tiene la universidad. Ser un doctor en ciencias de esa época era algo complicadísimo, porque no había texto, no había nada, y todo se refería a qué inventaba, qué presentaba, qué distinción hacía en la ciencia. Y el doctor Boswell había descubierto, inventado el sistema de refrigeración de los motores de los grandes bombarderos Lancaster. El bombardero Lancaster era semejante al B-29 para los grandes bombarderos de Alemania. Este grupo de aviones puso en la cima de la ciencia, entre otras cosas, al doctor Boswell, que era una persona muy conocida. Y yo dejé todo el orgullo y todas las cosas que yo me sentía que había aprendido en Colombia y me dediqué por completo al doctor Boswell. Yo estaba prácticamente todo el día con él, ¿no? Y sobre todo los viernes, que teníamos una sesión especial de 3 horas para hablar y hablar, revisar los trabajos que yo había hecho y, en fin, todo lo concerniente con la tutoría, que eran 3 horas semanales. Para mí fue muy satisfactorio estar pues con el doctor Boswell. Él siguió todavía unos 5 años en la universidad y luego se retiró a descansar. El otro profesor era no se me escapa el nombre, Cornish, de origen muy especial del oeste de Inglaterra. Este fue un profesor que era el jefe de todas las ingenierías de la universidad. Me cogió mucho cariño, me alojó en su oficina y durante casi los 3 años fue pues como un papá para mí.
todos los problemitas me resolvían. Sin embargo, quiero terminar esta parte diciendo que la beca mía la pagaba la Cámara de Comercio de Manchester, y entonces todas las necesidades que yo tenía, la Cámara de Comercio me las suplía. Allá tuve la oportunidad de conocer también los sacudientes de un grupo de hijos colombianos, los doctores dueños de la entonces tuve la oportunidad de conocer al acudiente de un grupo de jóvenes colombianos que eran los dueños de todos los textiles de Antioquia y de la iniciación de la industria de la cerámica de Corona. Pues, este ingeniero dejó fama de inteligente. Cuando fue ministro de Obras, estuvo allá haciendo una visita en la universidad y a mí me tocó recoger parte de la fama de la inteligencia de doctor Echevarría y entonces me elevaron el canon sobre mi comportamiento allá. Y en realidad que lo hice muy bien porque los tres jóvenes que iniciamos investigación, a los 8 meses ya habían eliminado a mis 2 compañeros y los mandaron para el ejército. El trabajo que yo he venido haciendo corresponde a la continuidad de mis estudios. Yo me dediqué a la hidráulica, a las centrales hidroeléctricas, como me había enseñado el profesor. Y entonces encontré ciertas anomalías en cuanto al suministro de agua y me he dedicado específicamente a la utilización de los ríos, al estudio con frecuencia de los ríos y he encontrado, después de muchos años, una solución sencilla que actualmente se está estudiando para ver hasta dónde merece. Pero da la casualidad que he estudiado 10 ríos, 7 colombianos y 3 extranjeros. Todos extranjeros concuerdan con los colombianos, de manera que va a ser una solución de orden general en el país. Estoy muy contento con este descubrimiento porque ha sido a base de matemáticas sencillas, matemáticas de bachillerato. No tiene nada especial. Es cuestión de haber leído bastante muchas de esas teorías que había desde 1882, cuando se presentó por primera vez trabajos de esa especie en la Sociedad de Ingenieros de Londres, en 1887. Yo me había graduado hace 73 años, obtuve una maestría en ciencia y tecnología y yo pregunté si tenía derecho a graduarme y me contestaron inmediatamente después de 73 años de haber sido graduado en la misma universidad. Este es un proceso largo, demorado, internacional. Empieza con el nombramiento de un jurado de profesores europeos y eso siempre es demorado. En ocasión pasada, un trabajo que yo presenté me duró la revisión 25 meses. Y al final de los 25 meses me lo calificaron muy bien y salió publicado en los transactions de la Sociedad de Ingenieros de Londres. Eso fue ahora en 1912. En 2012, perdón.
La metodología de mi trabajo es muy sencilla. Se usa matemática de bachillerato, nada de ciencia especial. Solamente tiene un punto muy importante, que el estudiante, en cuanto lo oye, lo entiende inmediatamente. Porque el río es una fuente de conocimiento geográfico. El río no es el mismo, digamos, el río Cauca en Popayán, que Cartago, o en el puente, o en la Virginia, o en cerca de Medellín y en la costa. No, él es un río que está cambiando continuamente. Manera que yo espero, pues, pronto. Ahora, sí tuve en cuenta muchas lecturas de algunos de los sabios, entre ellos el Francis Bacon, que ha establecido una serie de frases de que hay que conocer las leyes de la naturaleza. Y dice, por ejemplo, la naturaleza solamente se muestra cuando usted la obedece, ¿no? Y otra que dice, la naturaleza tiene sus leyes, es importante descubrirlas para saber manejarlo. Y finalmente, hay otra que dice que todo depende de mantener continuamente todos los hechos que hace la naturaleza. Entonces, con esas frasecitas, cada paso hay que acomodarlo o seguir esas normas, porque de lo contrario, el río cambia continuamente. Cada kilómetro es un río muy distinto. Yo he sido un apasionado del río Cauca porque me bañaba de niño allí en Juanchito y en Popayán también. Me bañaba en todas las partes de que se corre el Cauca. Yo me bañaba en sus aguas, pues me amarran de un lazo y me meto al río, pues, para sentir, entre otras cosas, en los pies, en las piernas, la cantidad de sedimentos que van pasando, y eso le da a uno la sensación de que los cálculos están más o menos bien. Eso es un pozo de ciencia, un río. Y es lo más precioso que nosotros tenemos en la naturaleza, el río. El río es vida, el río es misterio. Tiene de todo, absolutamente de todo. Cuando uno lo ve pequeñito, cerca de Popayán, no lleva un metro cúbico de caudal, y cuando lo ve ya en Barranquilla, 7.000 metros cúbicos se ha convertido ese río y produce, pues, cosas. Esto me lleva a pensar que también una de las personas que conocí en Inglaterra fue Sir Alexander Gibbs. Pues Alexander Gibbs vino a Colombia a estudiar el problema de bocas de ceniza en el año 1928. Su conclusión es que le digo al gobierno no le siga gastando plata a bocas de ceniza, vamos a hacer simplemente unos arillones de acceso de los barcos, porque al final la descarga del Magdalena en el río, todos los sedimentos caen al fondo del mar, van creando montañas, y cuando la montaña es suficientemente grande, falla la montaña y todos esos sedimentos se penetran más al fondo del río, y entonces desciende el nivel del río en Barranquilla. Eso le valió a Sir Alexander la Cruz de Boyacá del gobierno colombiano en 1928. Tenía un gran amor por Colombia, y cuando supo de mi llegada, hubo la oportunidad de conocernos, y me dijo, después de que usted termine, venga a mi oficina para que vea cosas interesantes. Y era una de las dos firmas consultoras de todo el reino. Estuve en su oficina, me enseñó muchas cosas. En ese momento estaban estudiando la central de Betania en Colombia. Y la suerte hizo que de ese día a 40 años después mi firma hiciera el diseño
y la supervisión de la construcción de la represa de Betania. Mientras los ingleses la calculaban para 60.000 kilovatios, nosotros hicimos un estudio correspondiente y la hicimos para 505.000 kilovatios. Aprovechamos todo el caudal y eso que no podíamos seguir un poquito más debido a que ya ocasionábamos inundaciones artificiales en las 7.000 hectáreas que tiene el embalse. Él me enseñó la ingeniería de consulta. Me tuvo varios meses enseñándome cosas y me dijo, no, usted lo que tiene que hacer cuando llegue a Colombia es crear una oficina de ingeniería de consulta. Me demoré 7 años hablando sobre las cosas hasta que por fin levanté la bandera de la libertad y me tiré el charco. Tengo 2 firmas fundadas, Integral y SEDIC. Somos competidores, amigos, y la vamos muy bien. Ya ellos, todos los socios de Integral se murieron, los socios de SEDIC también murieron, quedó únicamente yo como subestete. He tenido una vida larga, bueno, Dios lo ha sido, lo ha permitido, y espero todavía puede seguir un tiempecito más. He llevado una vida desde el principio de niño muy humilde y la permanencia en Inglaterra me enseñó varias cosas. Una de esas cosas es saber comer. ¿Qué se come? Forma sencilla, pocas cantidades y tiene unos platos especiales y que son muy nutritivos, y entonces también aprendí allá a hacer ejercicio, pero como era un poquito débil de estructura, entonces me dediqué únicamente a caminar, y caminé casi hasta los 98 años, a las 5 y 6 de la mañana en Medellín, y luego ya a las 7 y media me iba para la oficina. He descansado un poquito. Esa ha sido mi vida a todo lo largo de estos 80 y pico de años que llevo yo en Antioquia. Tengo muchos amigos, todos me quieren, yo también los quiero. He visto crecer a Medellín desde la primera piedra desde que llegué y hoy es inmensa, inmensa, llena de problemas y a eso estamos tratando de resolverlos. Participé muy activamente en la fundación de las empresas públicas de Medellín y creo que soy el único supéstite también de los fundadores de esa época, pero llevo en mi cabeza toda la filosofía y todas las cosas que queremos hacer por Antioquia y por el país. No, pues impresionante, Lucio. Muchas gracias por compartir con nosotros todas esas experiencias y bueno, a mí especialmente me llega al corazón lo que nos cuenta sobre el río Cauca, que también me ha tocado vivirlo. Muchísimas gracias. No sé si quiera dejarnos algún consejo adicional para las nuevas generaciones. Pues la vida mía, que mis primeros zapatos me los puse como a los 8 años, siempre anduve pues, con los pies tocando el barro, las piedras, y con un cariño inmenso de mis padres. Mi mamá era mi tutora, era la que me tomaba todas las lecciones todas las noches. Me hacía acostar a las 10 de la noche después de haberle dado todas las lecciones. Así seguí y solamente mucho tiempo después de haber pasado muchos años de la ingeniería,
Dejé de acostarme a las 10 para acostarme a las 11 y tener un poquito más de tiempo para leer. Tengo muchas frases que he ido inventando a lo largo de la vida. Y una de ellas dice que el tiempo viene y se va, pero el tiempo perdido no regresa. Y por eso le digo a mis alumnos, vamos a hacer el programa del día, pero que lo cumplamos. Y les digo, si no cumplimos el programa, mañana vamos a empezar ya atrasados porque algo se nos quedó por hacer. Lo que hagas, que sea siempre con pasión, con cariño, con dedicación. Y al empezar algo, hazlo con calidad, porque eso es la calidad, empezar bien las cosas, no empezarlas en un plan. Y esto me permite agregar una pequeña frase de que desde la Universidad de Manchester, que teníamos muchos jefes militares, nos dábamos cuenta de los programas que ellos hacían para los combates, para las invasiones. Todo fue planeado durante la guerra. Cuando entró a Estados Unidos y yo todavía estaba allá, ellos con todo su empuje que quisieron armar grandes batallas y los ingleses les dijeron, no, vamos a planear la guerra para ganarla. Y entonces se demoraron 2 años. Y hay una ciudad africana que se ha desempeñado muy bien durante toda la guerra y fue Casablanca. En Casablanca se reunieron los cuatro jefes con todos sus equipos de estudio de cómo iba a ser la guerra y entonces Casablanca fue la última conferencia de ellos cuatro jefes para iniciar el combate. Y nosotros estudiantes que teníamos acceso a ciertos militares, fuimos conociendo todos esos planeamientos y qué sucedía y qué faltaba y qué se iba a hacer. La planeación, los jóvenes deben planear, inclusive para empezar, deben planear la vida, qué es lo que se quiere, qué es lo que se desea, cómo se llega allá. Y finalmente, acompañarla de ejercicios físicos para que la vida se le prolongue un poquito más. Y comer con mucha felicidad. Pues muchas gracias, Lucio, por acompañarnos en el día de hoy. Realmente un honor estar con usted aquí. Pues es con mucho gusto y es una de las pocas oportunidades que se me han presentado para yo explayarme en tantas cosas que recuerdo. Excelente, Lucio, muchas gracias. Igual vamos a continuar esta charla con Lucio. Vamos a tener unas preguntas un poquito más técnicas, pero por el momento, bueno, nos despedimos de la gerente que ha participado en esta intervención. Gerente Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y como ve, pues un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora quiero dar paso al director de la ingeniería especializada de la empresa, a Diego Alexander Gutiérrez, quien va a hacer unas preguntas un poquito más técnicas a Lucio Chiquito, que para quienes se han conectado un poquito más tarde, pues les comentamos que aparte, pues, de ser una persona que, como ven, es totalmente encantador, a sus 105 años es totalmente envidiable la capacidad que tiene, la elocuencia que tiene también a la forma de hablar, pero sobre todo por toda la experiencia y experticia que ha tenido como profesional de la ingeniería en el país. Y, por supuesto, lo hemos traído aquí a la empresa en esta charla pensando
en su vínculo con la empresa Acueducto y Alcantarillado, con el conocimiento que tuvo y el contacto con Francisco Biesner y también con esa tesis que sacó hace apenas un año, a sus 104 años, que está vinculada directamente con el agua. Así que le voy a dar los buenos días y el paso a su intervención al ingeniero Diego Gutiérrez para que continúe la conversación con Lucio Chiquito. Diego, buenos días. Gracias, Lucía. Doctor Luis, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Dar las gracias también a la gerente general por estar en esta conferencia. Le repetimos nuestro sentido de orgullo de tenerlo acá. Es un honor que nos haya acompañado. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad para tocar temas técnicos, ya que pues, usted acumula mucho conocimiento en la parte hidráulica. Nuestra empresa, al ser una prestadora de servicios públicos, pues se enfrenta a muchos retos ahora, ¿sí? En los dos últimos siglos, la humanidad ha generado una presión grande sobre nuestro planeta y ya el calentamiento global es un fenómeno que lo estamos viviendo, ¿sí? Nosotros, desde la empresa, la administración ha generado un concepto que es la modernidad sostenible, ¿sí? Queremos que la empresa llevarla hacia una modernidad sostenible. ¿Qué considera usted que pueden ser las principales acciones para combatir este fenómeno del calentamiento global y llevar la empresa hacia la modernidad sostenible? Y uno de esos es el agua. El agua, siendo muy querida, tiene muchos enemigos que la maltratan, que la ensucian, que no la tratan bien. Entonces, eso he encontrado en la información que me dieron sobre la nueva ruta de las empresas del acueducto y alcantarillado de Bogotá, que están bien orientados porque están estudiando en forma continua todos los procesos que se requieren para tener disponibilidad de agua. Mi impresión es que el agua va a ser cada vez más escasa unitariamente. Es decir, el mundo crece y entonces hay más gente, hay más necesidades que tienen necesidad de agua. Y entonces las empresas van a tener que tasar esa cantidad de agua disponible. Y tienen que estar continuamente informados sobre la presencia del calentamiento de la Tierra. Este ya no es ningún misterio. Nosotros lo dimos su aparición por primera vez en 1953, pero nadie le puso interés o nadie le puso bolas a ese fenómeno que se presentaron en esa época y entonces ya hoy día se ha vuelto una preocupación. Los hechos últimos que han sucedido con los icebergs están indicando que algo está sucediendo en ese campo y, por lo tanto, con el agua que va a tener el mundo. Yo no creo que la cantidad de agua general disponible para la Tierra vaya a aumentar. Si acaso aumenta, será una cantidad muy pequeña, pero la Tierra sigue creciendo. Ya somos 7.000 millones de personas, entonces la parte alícuota del agua por persona es cada vez más reducida. Luego requiere unas administraciones muy inteligentes y un manejo muy científico y de negocios para que esa agua alcance para tanta gente. Me he dado cuenta de que la empresa Bogotá está teniendo en cuenta de establecer todas las medidas correctivas. Tiene un personal técnico importantísimo. He visto la preparación, los títulos
que desempeñan, que tienen las personas que intervienen, y eso es importante, de que hay que ir conociendo más intrínsecamente todos estos fenómenos humanos que contribuyen a la felicidad del ser humano. Pero me ha dejado satisfecho, pues, ver que el Acueducto de Bogotá tiene un grupo, pues, de científicos, de gente muy dedicada a este trabajo que es urgente, que es necesario, que cada día presenta problemas de distinto orden. Yo los felicito por la orientación que tienen, porque el personal de distintas profesiones es lo que se requiere para intervenir y mejorar el comportamiento de la distribución del agua. Muchas gracias, doctor. Nosotros, esta es una empresa muy antigua. Nosotros este año cumplimos 133 años de prestar servicios, ¿sí? Y queremos seguir sosteniendo esa prestación de servicio a nuestros usuarios, tanto de acueducto como alcantarillado. Estratégicamente, ¿qué considera clave que la empresa inserte para sostener este ritmo de prestación de servicio? Sí. Bueno, lo importante es que los principales cambios que cada uno de nosotros debe hacer es construir empresas, sean privadas o públicas, que sean justas e incluyentes. Yo siempre hablo de una frase, y es que hay que hacer las cosas bien desde un principio. No se puede estar perdiendo tiempo en bobadas, sino gente experta que tengan el ojo del INSE, como dicen, para determinar dónde está el problema. Las empresas no existen, existen son las personas que las guían, que las manejan y que es importante para su subsistencia. Son aquellos que tratan de todas las personas de igual manera. Me han tocado muchos líderes de orgullo y ganas de figurar, y creo que ese no es el camino. Así no se llega a nada. El líder, en cambio, siempre enseña con el ejemplo. Cada uno de nosotros, pienso yo, debe actuar con ética, con una transparencia, y que lo que sea que hagamos sea siempre pensando en mejorar la calidad de vida de las personas. Causa inmensa tristeza pasar en ciertos barrios de las ciudades los barrios pobres, viendo la juventud, la niñez, los niños sin zapatos, andrajosos, solitos. Bueno, eso es toda una tragedia. Eso ahí tenemos que tratar de ir eliminando eso. Ok, doctor, gracias. Muy, muy claro, y deja unas frases muy interesantes para pensar. Hay un tema importante que es el tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Nosotros, Bogotá, Colombia, no trata, le falta cerca del 80% de sus aguas para tratar. Acá nosotros en Bogotá estamos haciendo un esfuerzo grande para poder terminar de tratar todas las aguas. ¿Usted qué considera que hace falta en la política nacional o en las autoridades, en la sociedad, para que se instale y se fortalezca el tratamiento de las aguas, ya que es el principal fuente de deterioro de nuestros ríos, ¿sí? ¿Qué considera que hace falta para que ese concepto termine de instalarse y se convierta en prioridad? Bien, yo le cuento que desde que estaba en Inglaterra, lo primero que me sorprendió fue ver que en cada pueblo había una plantilla de tratamiento de aguas residuales. Estuve en algunas de las grandes plantas donde se hacían experimentos para mejorar la calidad del agua. Desde las ideas más sencillas, como me pareció el Stoke-on-Trent, que para mejorar la calidad del agua hicieron un canal de 2 millas y
ese canal pues tendría por ahí 1 metro de ancho y 1,50 de profundidad. Y en esas 2 millas, cada 50 metros había unas laminitas triangulares unidas a un eje que giraba y entonces entraba el agua y la aireaba. Y ese fue un sistema de aireación natural, sencillo, pero 2 kilómetros de canal en concreto. Pues eso iba tomando mucho empuje, pero consumía tierra. Consumía tierra. Entonces había que buscar otras maneras de darle aireación al agua. El agua es inmensamente generosa con el ser humano. Si usted le echa suciedad, pues él la recibe porque no sabe qué hacer con ella. Entonces, yo creo que desde esa época me preocupó la salubridad pública y la falta de plantas de tratamiento. Fue una de las cosas más importantes que le pusimos tiempo mientras yo estuve allá, las plantas de tratamiento. Y en esa época proyectamos para Medellín 2 plantas. Eso fue por allá en el año 54-55. Ahora se está terminando la planta grande en la región de Bello, para tratar todas las aguas de la ciudad. Y hay necesidad de seguir haciendo esas cosas. Es urgente solucionar este problema en todo el país. Uno ve en Europa que pasó en el siglo antepasado esa fuerza de decisión de sanear las tierras, de sanear la vida del pobre, de todo el mundo, que el agua fuera limpia, pura para tomarla y también regresarla a su fuente en formas, condiciones de salubridad. Vi en varias poblaciones descargar el agua en las plantas de tratamiento de aguas negras y a 3 kilómetros llega esa agua, se volvía a tomar para tratarla para un nuevo producto. El jefe de esa plática pues nos dio agua que recogía ya después de los 3 kilómetros y nos la hizo tomar y no nos pasó nada. Eso es lo que queremos de Colombia, de que cada pueblo tenga su plática de tratamiento, ¿no? Los consejos municipales deben estudiar este problema. Ya en Antioquia empiezan algunos de los pueblos haciendo proyecciones económicas con el objeto de ir empezando a resolver este problema. Y nosotros tenemos que resolverlo al estilo nuestro, al estilo de la falta de medios económicos. Las podemos hacer por etapas y entonces, al hacerlas por etapas, vamos concientizando cada vez más a la gente a ver las aguas negras tratadas y que se pueden ser nuevamente utilizadas. Las administraciones municipales deben contar con la ayuda de las firmas de ingeniería y consulta para esta especialidad, empezando por estudiar la localización de estas obras que tengan en cuenta el desarrollo y el crecimiento de las áreas urbanas de los municipios, hacer estudios sobre población, crecimiento de la gente, crecimiento de las construcciones, de manera que no vaya a quedar la planta de tratamiento pues a 2 cuadras de la plaza, ¿no? Saberla localizar. Eso va a necesitar un gran desembolso público inmenso. No nos damos cuenta cuánto nos va a costar eso.
Pero si lo hacemos poco a poco, nos vamos olvidando de lo que hemos gastado. Porque ya no hay dolientes, ya no hay defensores. Sí, señor. Sí, sí, señor. Pues muy, sí, consideramos también, pues muy, gracias por ese apoyo a ese concepto de consolidar el tratamiento de las aguas residuales. Como usted dice, tiene que ser una necesidad prioritaria del país. Otro de los temas que queremos consolidar nosotros en la empresa es la innovación, ¿sí? Y el desarrollo, la investigación aplicada. ¿Usted qué opinión tiene de la innovación y del desarrollo técnico propio, tecnología propia en las empresas colombianas? No solo en la empresa de servicios públicos, pero o en las empresas colombianas. ¿Qué opinión tiene acerca de la innovación y el desarrollo? Bueno, siempre queda faltando algo en las prácticas nuestras. Ahí interviene el personero, se quiere economizar unas platicas, entonces deja de hacer cositas, pero no importa. Contate que se haga la parte importante del tratamiento y se le quite la toxicidad grande al agua, pues es mejor tener eso, irlas mejorando con el tiempo cada planta. Yo conocí plantas elementales en Inglaterra y luego me mostraron en su desarrollo los progresos que iban haciendo cada vez, ¿cierto? Lo último que yo estuve viendo fue que la aireación del líquido es un elemento que hay que utilizarlo de todas maneras. En Medellín hemos hecho centenares de ensayos de aireación de los líquidos y es una cosa elemental, sencilla, económica, la aireación del agua. De manera que hoy día ya se empieza las plantas de tratamiento con un poquito de aireación. Meterle aire primero en forma sencilla, económica, que no sea pues una gran instalación, ¿no? Porque entonces es importante que nos vamos acercando a la tecnología moderna poco a poco. La requieren primero las ciudades grandes, luego las ciudades medianas y luego finalmente los pueblos nuestros, el pueblo del pobre, pero que tengan sanidad, lo que es lo importante. Estamos frente a un momento único y es el exceso de tecnología. Ahora, la tecnología debe ser proporcional a lo que se está haciendo, ¿cierto? Y no gastar pues grandes cantidades de dinero para cosas relativamente sencillas y pequeñas. Pero que el tratamiento de las aguas negras es un gran problema que tenemos en Colombia. Y no tenemos los mejores llevadores de este lío. Siempre son incompletos los términos o las obras, tal vez por falta de investigación, por ahorrarse unos pesos. Pero yo creo que son columnas del crecimiento empresarial y sin lugar a duda la sostenibilidad de las empresas para afrontar los cambios con anticipación. Al interior de las empresas es establecer y apoyar equipos y personas únicamente con estos temas. Lo veo como una inversión innecesaria y no como un gasto. Es importante gastarle pesitos a ir cambiando la mentalidad de oportunidad de desarrollo. Y le vamos metiendo tecnología, ¿cierto? Metiendo la tecnología, porque va a ser muy importante la tecnología futura del tratamiento del agua, cómo vamos a dejar el agua, ¿no?
En fin, muchas cosas, muchas cosas. Ahora en Medellín últimamente hemos venido estudiando, pues a partir de qué edificios, de cuántos pisos, ya no vamos a permitir echar el agua lluvia directamente en las alcantarillas, sino que vamos a pedir que se reserve en tanques provisionales que las podamos utilizar para aguas negras de los sanitarios y luego utilizar ese agua ya para el tratamiento, ¿no? Es un proceso muy grande y va a gastar muchos años pues llegar a eso, debido, entre otras cosas, a la topografía. Cuando se llueve, las calles de Medellín, ciertas calles de Medellín, son ríos con el agua a una velocidad de 4 y 5 metros por segundo. Y eso, pues, arrastra todo lo que encuentra. Llena de material las alcantarillas donde llega, ¿no? Es un lío, es un tremendo lío. Realmente hay que considerar los trabajos que tienen que hacer. Y eso debe hacerse para multiplicar el impacto positivo en las empresas. No es el deseo de hacer aquello, no. La innovación nos da siempre herramientas para resolver los problemas. No los resolveremos al 100%, pero un 90, un 85% está bien resuelto. Porque somos países, pues no somos relativamente pobres, no somos ricos, y cada centavo tenemos que pensar dos veces cómo lo vamos a utilizar. Ahora, la inclusión de las nuevas tecnologías en cualquier tema que usted tenga se va a imponer diariamente. Ya. Así como se impuso el computador, así va a ser. Yo le cuento que yo llevé el primer computador digital a EPM para el cálculo de las redes de los barrios nuevos que teníamos. O sea, antes gastábamos mucho tiempo, pero con ese computador digital nos defendimos durante años, hasta que ya apareció pues los distintos métodos. Los métodos de Hardy Cross, le cuento, han sido modificados en Inglaterra. Mi profesor es uno de los que le hizo grandes cambios. Y se hizo célebre mi profesor con esos cambios que introdujo. Es todo un problema el agua. Ese amanece y anochece, ¿no?, tratando de ser cada vez mejor. Pero el ser humano todos los días la ensucia, todos los días la contamina, a cada instante hace mal uso del agua, etc. En conclusión, a la tecnología no se la puede dejar de un lado. Hay que llevarla de la mano. Estar siempre con nosotros para hacer las innovaciones con los objetivos claros de cómo se puede utilizar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lucio, por esas reflexiones que nos hace en temas estratégicos que nosotros pensamos afrontar acá en la empresa. Ya mi parte, ya estamos llegando al cierre de la conferencia. De mi parte quisiera agradecerle por su tiempo, por su disponibilidad para acompañarnos y compartir este espacio con nosotros. Y quiero hacer también un reconocimiento público a José Manuel de la Torre, que estuvo muy pendiente de que esta conferencia fuera posible, inclusive él fue el que hizo el contacto. Así que, José, también te agradezco. Si puedes dar 2 segundos de algunas palabras de cierre y ya le damos la palabra a Lucía. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, doctor Lucio, por sus consejos, sus recomendaciones, esas reflexiones tan importantes que le deja a la familia del Acueducto de Bogotá en aspectos técnicos, humanos. Y bueno, yo sí
para cerrar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué quiere usted para su cumpleaños número 106? Y también quisiera preguntarle, ¿cuál fue la mejor década de su vida? O cuál, y adicionalmente, ¿se arrepiente de algo que no haya logrado ejecutar durante su vida? Y esas son, digamos, todas las preguntas que tengo adicionales. Y no me queda más que darle gracias a usted, gracias a todos los asistentes a este maravilloso evento y continuaremos con el proceso de gestión del conocimiento del Acueducto de Bogotá, compartiendo y difundiendo lo más importante que es uno de los activos más valiosos de una organización, que es el conocimiento. Entonces, muchas gracias, doctor Lucio. Usted en esta charla, además de compartir su conocimiento, nos ha compartido sabiduría, sabiduría que le ha dejado la vida y ha compartido parte de ella, digamos, con este conversatorio. Mil gracias. Vea, sus palabras me han recordado algo cuando cumplí los 100 años. Mi hija mayor, que vive ya hace unos 40 años en Europa y ya está jubilada de la universidad, con motivo de los 100 años míos, llamó a la Oficina Mundial de Población y preguntó cuántas personas calculaban ellos de 100 años en la humanidad. Y el señor muy amable le pidió unos minuticos para buscar los datos, y al rato vino y dijo que eran 415 mil personas de 100 años. Dijo, es un dato relativamente pequeño. Luego él dijo, ¿usted a dónde me está llamando y a dónde es? Por el tono de la voz. Entonces mi hija le dijo, pues yo la estoy llamando de la Universidad de Noruega, pero yo soy colombiana y hace muchos años vivo aquí. Vivo colombiana, la voy a utilizar a usted para que le dé un mensaje. Nuestros últimos pronósticos sobre la población colombiana es que para el 2050 los colombianos pueden llegar a 120 años. Ese es un mensaje para muy poquitos en este momento. Yo creo que los que califican actualmente pues son mínimos, pero debido a la tecnología también que influye en la calidad de vida, si es posible que los colombianos para el 2050 lleguemos a los 120 años. Es una información pronóstica muy atrayente, ¿cierto? ¿No? De los colombianos 120 años. Hemos tenido casos de, yo me acuerdo el negrito de uno de la costa que llegó como a 117, ¿no? Bueno, ya se está acercando mucho más de los actuales. Eso en cuanto a la espero que haya dentro de unos años gente más calificada para eso. En eso va a influir la calidad de vida de las personas. Por eso el gobierno también está empeñado en la calidad de vida de las personas. Y la salud pública es uno de los elementos más importantes para lograr ese objetivo. ¿Qué otra cosa fue la que me preguntó? Tiene el micrófono cerrado, José Manuel. La otra pregunta que le hacía era, ¿cómo quisiera celebrar sus 106 años? ¿Qué desea para sus 106 años? ¿Y qué considera usted que dejó de hacer en su vida, que se arrepiente de pronto de no haber hecho?
Y también me preguntó cuál ha sido el momento más interesante de mi vida. Desde el punto más interesante profesionalmente fue la construcción de la represa Piedras Blancas. La represa Piedras Blancas, hicimos todos los ensayos, determinamos la humedad óptima, seca y compactada, y dio un valor bajito de 18%. Cuando abrimos los trabajos, que están a 2.600 metros, la zona es lluviosa, paramuda, y cuando hicimos los primeros excavaciones para conocer la calidad de la tierra, nos encontramos con tierra de 36% de humedad. Primer problema técnico. Ese problema lo consulté yo al doctor Biesner y me dijo: Lucio, no conozco casos de esos, pero eso me parece un señor problema. Consultamos al señor Krieger y entonces el señor Krieger, que era la autoridad mundial en presas de tierra en ese momento, dijo: no he tenido experiencia sobre eso, pero me parece muy complicado. Entonces, o desistíamos de la obra o seguíamos adelante. El grupo nuestro dijo: vamos a seguir adelante. Vamos a cambiar la humedad óptima de 16 o 18% a 36, 35. Entonces, usamos la naturaleza para empezar. Y solamente a las 11 de la mañana, que ya había salido el sol y había estado un par de 2, 3 horas, había secado algo la tierra. Y empezamos a compactar esa tierra húmeda por capitas pequeñas, delgadas. Las dejamos asolear, suspendíamos el trabajo. Luego usamos grandes cantidades de lonas, de tela, y terminamos la labor cubriéndola para que en caso de que lloviera no volviera a percolar el agua. Eso nos motivó a usar doble tiempo en la construcción, pero la hicimos y quedó muy bien hecha, no ha presentado ningún problema hasta ahora. Lleva ya como 62 años de construida. Y le cuento que en esa época el Banco de la República tenía unos problemas y ellos, que son entidad oficial, lograron comunicarse con el Bureau of Reclamation en Denver y mandaron un experto que les estudiara sus problemas. El jefe de este departamento del Banco de la República era un ingeniero también de la Escuela de Minas. Y vivía sus papás en Medellín y venía con frecuencia, hablaba con los ingenieros y se dio cuenta del problema y que ya está prácticamente terminado. Sin embargo, mandó a Medellín a este experto del Bureau of Reclamation de Denver. Este señor se estuvo 8 días, yo lo atendí, le mostramos todos los resultados y dijo: maravilloso que ustedes han podido construir esta empresa. Nosotros vamos a dejar de construirla con este material. Vamos a cambiar con agregados. Eso me valió el ofrecimiento de una estadía de 9 meses en Bureau of Reclamation en Denver. El jefe me distinguió continuamente, me presentó como el señor creador de algo inusitado. Y en verdad que cuando calculamos el coeficiente de seguridad de la obra era bajísimo. La única persona que tomó la decisión de construirla fui yo, con el consejo del doctor Biesnevio. Sigamos, Lucio, que eso usted lo logra. Y se logró. Es bajísimo. La única persona que conoce ese coeficiente soy yo. Nunca lo he dicho, porque el día que yo lo diga, hay más de un desmayado. Pero sigue funcionando perfecto.
Muchas gracias, doctor Lucio. Yo le doy la palabra a Lucía para que continúe, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a José Manuel de la Torre y también al ingeniero Diego Gutiérrez y, por supuesto, al señor Lucio Chiquito, que nos ha acompañado durante pues, prácticamente la mitad de la mañana. Es increíble escucharlo. Hay comentarios muy positivos de la gente destacando su experticia, su sabiduría, verlo tan lúcido a su edad, a sus 105 años. Pero antes de despedirnos, quisiera que nos enviara un mensaje, una reflexión final que nos quiera dar a todos los que lo estamos escuchando en este momento, señor Lucio, y con eso nos despedimos. Bueno, yo creo que el funcionario público y los directivos, todo el mundo de las entidades nuestras que tratan de la salud, pues deben tener permanentemente el deseo de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Eso pues se ha logrado ya muy en parte con el Seguro Social, pues, y la gestión. La ingeniería, pues, debe ser vista como la vemos en las últimas, en nuestras oficinas, IGT, Integral, nosotros, que debe ser en beneficio de la humanidad, de que todo lo que hagamos sea para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sí. Yo quiero dejar, sin embargo, por último, un mensaje para este grupo que nos acompaña hoy. Durante toda mi vida, que ha tenido una extensión más de lo necesario, he tenido la oportunidad de conocer el mundo en todas sus distintas facetas. Crisis económicas, guerras, cambios geopolíticos. A mi parecer, ha tenido la gran fortuna de haber visto los cambios más importantes de la historia reciente. Y quisiera decirles que la salud es siempre el motor de la vida. Es una actitud diaria y no me refiero solo a la actitud física. Hay que tratar de lograr un equilibrio entre lo físico, lo mental y hasta lo instrumental, hasta lo espiritual. Yo he tenido la suerte de tener una vida larga, pero lo atribuyo a que en Inglaterra aprendí a comer y he comido balanceado en pequeñas personas, en pequeñas cantidades. Y francamente les comento que cuando voy al médico no es porque necesariamente me sienta enfermo, sino que sigo con el propósito de tener y de gozar una buena vida. Una vida sencilla, organizada, tranquila, libre de problemas tipo familiar, etc. La ingeniería de ustedes, tal como he tenido la oportunidad de verlo en tan poquito tiempo, me parece que está muy bien orientada, le están metiendo técnica a las cosas, no son pulsadas del corazón que esto lo hagamos, sino han sido debatidas, han sido discutidas, se han preocupado por hacerlas cada vez mejor, y eso es maravilloso. Yo los felicito porque me he dado cuenta finalmente de que ustedes están enrumbados en que la técnica y los adelantos modernos pues les facilitarán la vida que quieren, la vida que desean para sus congéneres y para todo el mundo. Que sea una capital, pues, a donde se pueda llegar con tranquilidad, que la salud no se va a afectar exactamente.
Bueno, Lucio. Gracias, Diego y José Manuel, y a todos los que han intervenido con motivo de esta reunión, que me deja muy tranquilo, muy feliz de haber participado. Ha sido una oportunidad para manifestar cosas que llevo muy profundas en mi corazón. Y así lo hemos sentido, don Lucio. Muchísimas gracias. Yo invito a todos a que abramos los micrófonos un segundo y le dediquemos un aplauso masivo en la distancia a Lucio. Ojalá esté en YouTube rápido para poderla ver de nuevo porque entramos algunos tardes. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo de nuevo muy pronto conversando con nosotros. Esperamos que se siga manteniendo de verdad con esa actitud, con esa jovialidad a pesar de la edad y que siga compartiendo sus experiencias con todos, no solamente los ingenieros, sino con todos los colombianos que lo escuchan. Lucio, muchísimas gracias por haber hecho parte en esta jornada de las conferencias magistrales del acueducto. Bueno, Lucía, yo he quedado muy satisfecho de haber comunicado a uno de ustedes el tema de mi tesis doctoral. Quisiera esbozarlo un día de estos a un grupo de ustedes que van a manejar sus temas y por eso me gustaría hacerlo y a un reducido grupo de esos ingenieros más importantes. Basta que ustedes me digan cuándo y yo estoy listo. Muchas gracias. Estoy preparado. Muchas gracias. Para despedirles pido que cierran los micrófonos un momento para que me puedan escuchar bien. Doctor Lucio, le reiteramos entonces las gracias y vamos a seguir en contacto con usted. Para todas las personas que llegaron tarde o que quieran volver a ver la conferencia, la tenemos grabada, la podemos compartir con ustedes o si no, la pueden ver también en el Facebook del Acueducto. Allí quedó toda la transmisión de las más de 2 horas que estuvimos aquí conversando con Lucio para que la puedan ver. Y bueno, nos dejan también sus impresiones. Gracias a todos por haber participado, esperamos que les haya gustado y por supuesto gracias a la Dirección de Ingeniería Especializada que trabajó mucho para tener hoy con nosotros a Lucio. ¡Hasta luego! ¡Chao! Felicidades y feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Qué ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.